Muy buenas noches, nos encontramos en el barrio Milagro, aquí con todos los vecinos del lugar. Como Gobernación, como Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, junto a Direna y el programa de biodiversidad, nos hemos hecho presente a una denuncia por redes sociales. Hemos hecho las inspecciones necesarias y la verdad que esta denuncia ha sido desvirtuada. Hemos estado casa por casa. Aparentemente el lugar, las fotografías, las imágenes no son de este lugar. Sin embargo, nos hemos visto asombrados del lugar donde viven. Lamentablemente hay demasiada contaminación. Vamos a pasar nuestro informe, vamos a mandar una inspección de calidad ambiental el día lunes para que puedan hacer una inspección y podemos ver, digamos, de una y otra manera que hay demasiados niños que obviamente son los que sufren de estas diferentes contaminaciones. Desvirtuar totalmente de nuevo que esta capibara o el faeneo de esta capibara se haya hecho aquí. Hemos hecho las inspecciones necesarias casa por casa junto con los vecinos que nos han dado el permiso para que entremos y podamos evidenciar que esa denuncia es falsa. Cumplimiento de nuestras competencias como gobierno departamental y atendiendo siempre el control y fiscalización, nos hicimos presentes y se tiene bien informar de que no se ha encontrado ningún animal silvestre, sus partes o sus derivados, como mencionaba la denuncia, en ninguno de los domicilios. En este sentido, nos vamos tranquilos con esta situación como biodiversidad y como autoridad departamental en medio ambiente.